Estoy hablando con alguien que lo que está sintiendo no lo va a detener. Lo que está viviendo no lo va a frenar. Es por lo que yo siento de parte de Dios. No hay nada autorizado, creado. No hay nada que ha sido hecho, que ha sido visible, que no es visible, que nos detenga. Es que fuimos llamados a vencer. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que Dios me les bendiga a nuestros amigos de Escogido TV. Este es su segmento Impactando Corazones. En esta hermosa tarde, estamos aquí para traer una palabra de Dios a tu vida. Estamos aquí de parte de Dios para decirte algo que sacudirá tu corazón y te acercará a la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano Sandro. Amén. Que Dios te guarde. Para nosotros es un honor tenerte aquí nuevamente con nosotros. Ya hace un tiempecito que nuestro hermano evangelista estuvo con nosotros y trajo una palabra muy gloriosa. Y yo sé que también en esta tarde Dios tiene algo que decirnos a nuestras vidas. Voy a dejar que el hermano nuevamente le va a dar la parte para que él se presente y los salude a ustedes. Amén. Dios le bendiga a esa audiencia que nos están escuchando a través de Escogido TV. Bendito sea el Señor. Para mí es un privilegio, Edison, estar aquí. Gloria a Dios. Nuevamente trayendo una palabra que yo sé que será de bendición para todo aquel que la escuchará. Tremendo. Sé que Dios va a seguir impactando los corazones. Amén. Y Dios trae algo nuevo. Amén. Aleluya. No sé si lo dije, pero mi nombre es Sandro Duelge, como nuestro hermano ya mencionó. Me congrego en la iglesia Fuente de Vida Primera. Mi pastor es Bella Zoila Uribe Ciprián, junto a su esposo Ciprián. Y pertenezco al ministerio Peleando a Favor del Rey. Estamos para servirle. Amén. Así que no te muevas de ahí, porque lo que Dios te vino a decir hoy es para ti. No salga corriendo, porque Dios te tiene algo que hablar. Así que vamos a dejar al ministro que fluya con esta palabra gloriosa. Amén. Bendito sea el Señor. Quiero leer en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28. Amén. La palabra de Dios es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bendito Gloria sea el Todopoderoso. Gracias, Señor, por gracias, tu palabra. Jesús. Padre, tu palabra son vida, Señor amado. Oh, ya son pan para el hambriento. Gracias. Son agua para el sediento. Son bonanza para todo aquel que está en tormenta. Oh, Gloria, Padre, gracias, Dios mío, por tu palabra. Ya que no gracias, solamente Maestro. Del pan vivir el hombre, sino de toda palabra que salga de tu boca, oh, Señor. Gloria, gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Quiero predicar bajo el tema un amor que todo lo puede. Santo. Un amor que todo lo puede. Ese es el tema que Dios me ha entregado para yo predicar. Bendito sea el Señor en este poderoso día. Aleluya. Un amor que todo lo puede. Bendito sea el Señor. Nosotros indagamos en la Biblia o nos ponemos a analizar. Nosotros nos damos cuenta de personajes. Aleluya. Que tuvieron un encuentro con Dios. Personas que Dios le entregó una palabra, personas que Dios le entregó una asignación, personas que Dios le entregó un ministerio, y a lo largo de los años, aleluya, se vio el resultado de esa palabra. A lo largo de los años se vio el resultado de lo que salió de la boca de Dios. Aleluya. A lo largo del tiempo se vio el resultado de lo que Dios dijo, porque lo que Dios dijo tiene cumplimiento. Amén. Aleluya. Amén. Y un cumplimiento exacto, porque yo soy de lo que creo de que lo que sale de la boca de Dios tiene un cumplimiento, porque Dios no habla por hablar. Bendito Amén. Sea el Todopoderoso. Un amor que todo lo puede. Pero vemos que a lo largo del tiempo, aunque las palabras se cumplió, aleluya, personas que abandonaron su ministerio, personas que abandonaron su asignación, porque Dios sí es fiel, aunque el hombre no permanezca siendo fiel, aleluya. Y yo soy de los que creo de que como así Dios nos ama, Dios trajo un resultado positivo para nuestra vida, porque no solamente Dios pensó en un propósito para con nosotros, Dios no solamente pensó en darnos algo, porque nos vio capacitados para mostrar, aleluya, lo que Dios habló a través, bendito sea el Señor, de su palabra. Si
sino yo soy de los que creo de que por encima del propósito, Dios lo que primero vio fue el amor que Él sentía por ti, amor que Él sentía por mí, aleluya. Santo. Dios no simplemente vio un escenario y un hombre moviéndose en el escenario, sino que Dios vio primeramente el amor que Él sentía por esa persona, tal manera de que lo impulsó, lo elevó, aleluya. Le habló, bendito sea el Señor, y le hizo entender que por encima de Él nadie estaba, y que por encima de lo que Él sentía por cada uno de nosotros, aleluya, Él estaba presente, no porque simplemente, aleluya, una palabra salió de su boca, sino por lo que Él sentía por cada uno de nosotros. Tenemos personas en la Biblia, aleluya, que no estaban capacitados, bendito sea el Señor, que tal vez nadie los quería, pero el amor de Dios se hizo manifiesto, el amor de Dios se hizo, aleluya, evidente a través de personas que a lo largo de los años tuvieron un resultado presente y positivo, de que lo que Dios sentía por ellos era algo más fuerte que lo que ellos estaban viviendo, aleluya. Por eso dice la Biblia que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, hay una palabra, hay algo que el Señor siente por nosotros, y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a cada día caminar en su presencia. Bendito sea el Señor. Pero aquí, como leímos, dice, somos más, bendito sea el Señor, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esta palabra marcó mi vida porque yo me puse a meditar profundo. Aleluya. Y yo decía, no es solamente lo que Dios sienta por nosotros, sino lo que nosotros también sentimos por Dios. Eso es lo que nos va a ayudar diariamente a nosotros caminar. Harrison, tenemos gente con un ministerio poderoso, pero la guerra a través de los años lo ha debilitado. La guerra a través de los años lo ha dejado en el suelo. La guerra a través de los años lo ha dejado en el polvo. Es más, la guerra a través de los años ha quitado su nombre de la historia, porque tal vez Dios sentía cosas profundas por ellos, pero ellos no sentían tan profundidad por el amor de Dios. Es verdad, mira, Harrison, aleluya, no hace falta palabras, no hace falta unción, porque el amor trae su propia unción, el amor trae su propia palabra, el amor trae aquello que nosotros no estamos viendo. La gente a través de los años ha hablado de escenario y eso es bien, pero yo soy de los que creo que el amor manifiesta más de lo que nosotros vemos. Gente, aleluya, que no se les profetizó, gente que no se le habló, pero por lo que ellos sentían por Dios, fueron impulsados, aleluya, y fueron elevados a ver cosas mayores. Gente que triunfaron donde otros no pudieron triunfar, no porque tenía una palabra más grande, porque aquí no se mide ministerio, aleluya, no es porque tenía algo poderoso encima o tenía algo, bendito sea el Señor, manifiesto, no, sino lo que ellos sentían por Dios. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le van a ayudar a bien. Lo que tú estás viviendo con el amor de Dios te va a ayudar a bien. Lo que tú estás pasando, si tú amas a Dios, te va a ayudar a bien. Porque lo que tú estás pasando es una demostración de un resultado que está próximo a ser manifiesto, para que tú veas que todo este tiempo, aleluya, tú no has estado solo, tú no has estado sola. Aleluya, hay algo que Dios siente por ti, y hay algo que tú sientes por Dios, que simplemente están conectados, y mientras esa comunión se mantenga, santo Dios, no habrá nada que te derriba. Si esa comunión se mantiene, no habrá nada que te detenga, no habrá nada que te frene. Muy profundo, ministro, porque aquí ahí yo puedo ver sinceramente que, como dice el tema, es un amor que todo lo puede. Cuando el hombre se conecta con Dios por el mismo amor de Dios y deja que el amor de Dios crezca en él, es algo muy poderoso, porque las profecías van a pasar, va a pasar las señales, van a
pasar los cielos, van a pasar la tierra. Pero dice que cuando todo esto pase, el amor es que permanecerá. O sea que lo más duradero va a ser el amor, porque el amor es eterno, porque el amor es el mismo Dios. Esto es muy profundo. Y cuando vemos y analizamos cómo fue que nosotros éramos antes merecedores del infierno, y hoy en día ya somos hijos de Dios y estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales, ¿cómo fue que pasamos de un lugar tan oscuro a un estado tan lindo y tan agradable? Fue un mover, fue un impulso que tuvo Dios, y ese impulso no fueron ganancias físicas, ese impulso fue un impulso de amor, un impulso de amor que lo movió a hacer algo que el hombre natural nunca se lo iba a imaginar. Pero te digo algo, ese mismo amor de Dios está dentro del corazón del hombre de Dios, y por eso es, como decía mi hermano Sandro, hay hombres que no es que son muy agradables, no es que son muy lindos, no es que tienen mucha gracia, es que tienen el amor de Dios y son chiquitos, pero como David, hacen cosas que Saúl no hace, se meten en terreno que los hermanos no hicieron, porque ahí no es que son grandes, no es que son poderosos, es que tienen un amor más grande que ellos, que es demasiado poderoso y causa cosas poderosas, porque no es de esta tierra. Y cuando ese amor entra dentro del hombre, hace cosas imposibles, sobrenaturales, porque es impulsado por lo que impulsó a Dios antes de venir a la tierra a morir por ti, por mí. El amor de Dios en el hombre hace cosas poderosas. Eso es muy profundo, ministro. Profundo, aleluya. Esto está demasiado fuerte. Mi alma alaba la gloria de Dios. La Biblia dice en el libro de Romanos, bendito sea el Señor, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, escucha, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú sabes lo que dijo Jesús hablando con su discípulo. No hay mayor amor que este, que uno dé la vida por sus amigos. Escucha bien, aleluya. Cuando Jesucristo se hizo hombre, se hizo carne, no lo hizo para obtener más gloria, porque a Cristo se le entregó, aleluya, la misma gloria que él tenía. No, él lo hizo pensando en ti, él lo hizo pensando en mí, aleluya. Por lo cual dice en el libro de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor que Dios sintió por nosotros a través de los tiempos fue manifiesto, pero esa obra trajo un resultado. Los que aman a Dios en este tiempo, los que verdaderamente sienten el amor de Dios en su vida y aman a Dios, van a ver las cosas, aleluya, que le fueron prometidas desde antes de los siglos venideros. Estoy hablando con alguien que lo que está sintiendo no lo va a detener, lo que está viviendo no lo va a frenar. Es por lo que tú sientes de parte de Dios, es por lo que yo siento de parte de Dios. No hay nada autorizado, creado, no hay nada que ha sido hecho, que ha sido visible, que no es visible, que nos detenga. Es que fuimos llamados a vencer. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ese amor trajo un resultado de que nadie está autorizado para detenernos. No hay terreno que nos detenga, no hay enemigo que nos detenga, no hay tiempo que nos detenga. Nada puede ser autorizado para frenar a aquellos que aman a Dios, porque a los que aman a Dios, todas las cosas, es que todas las cosas le fueron habilitadas. Genio Paribaya, todas las cosas le fueron habilitadas para que vea su gloria, para que vea la gloria de Dios, para que vea, aleluya, el cumplimiento. Es que todas las cosas, escucha, esto es algo como raro, porque lo que yo estoy viviendo, ¿cómo puede ser para gloria de Dios? Que tú estás viviendo es para que haya una manifestación de amor. Lo que tú estás pasando es para que haya un resultado positivo de parte de Dios. Es que Dios te ama, tiene que amarlo por encima de todo. Esto es demasiado profundo, ministro, es demasiado profundo, porque es que cuando tú amas a Dios, tú le das a Dios lo mejor de ti. En una
ocasión alguien quiso como interrumpir una acción de una mujer y Jesús habló y dijo que al que mucho se le perdona, mucho ama. Hay personas que no entienden por qué el Señor dice esto y se dice, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene ese hermanito que siempre está temprano en los cultos? ¿Qué es lo que tiene esa hermanita que siempre está en la escuela bíblica? Siempre está sometido. Hermano, te digo algo, cuando tú eres rescatado, cuando tú sabes qué Dios puso en ti, de dónde te sacó, tú amas a Dios, pero ese amor se ve en obras, ese amor se manifiesta en obra. Entonces cuando el apóstol dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esas cosas son acciones, son guerras, son dardos, son pruebas, son batallas que llegan a tu vida, pero como tú amas a Dios, esas cosas te van a obrar a bien, porque en medio de esas cosas tú vas a glorificar a Dios, porque tú amas a Dios, tú te aferras a Dios. Te subieron la luz, te botaron del trabajo, te botó la novia, te botaron de allí, te recogieron de allí, pero tú sigues aferrado a aquel que tú amas, porque tú has puesto a ese que tú amas por encima de las cosas que te están cayendo atrás. Abasana, eso te cae atrás, pero tú le caes atrás al que tú amas. ¡Ay, santo! Esto es demasiado fuerte. Es que estamos hablando bajo el tema el amor que todo lo puede, el amor invencible, el amor inquebrantable. No estamos hablando del amor eros, no estamos hablando del amor filial, estamos hablando del amor ágape, un amor que, aleluya, que es incondicional, que si tú me amas o no me amas, yo te voy a amar. Por eso es que Jesús dijo: el que te odia, ámale; al que te maldice, bendícele; al que te golpea, no lo golpee. Alguien está aquí en esta hora. Wow. Esto es demasiado fuerte, ministro. Ay, sana maya. ¿Qué es esto, Dios de gloria? Espíritu Santo. Una gloria muy fuerte. Demasiado, que demasiado. Bendito Dios. Oh, mi alma dice, alaba a Dios. Y para los que aman a Dios, es que todas las cosas le van a ayudar a bien. Escucha. Todas. El amor que todo lo puede. Aleluya. El amor que todo lo puede. Hay cosas que ahora mismo estás viendo imposible. Cosas que para ti, para cruzarlas, aleluya, han sido inéditas. Cosas que tal vez, aleluya, son difíciles. Pero yo vengo a decirte que el amor que tú sientes por Dios, aleluya, es suficiente para que tú avances, para que tú crezcas, para que tú venzas, para que tú camines, para que tú veas cosas terribles de Dios, aleluya. Esto es profundo, como decía nuestro hermano Harrison, que las profecías se acabarán. Dice, cesarán las lenguas, pero el amor permanecerá para siempre. Ay, Dios mío, es que el amor es el portal, aleluya, que nosotros vamos a resistir en él, nos vamos a agarrar de él y vamos a ver aún las cosas que Dios nos prometió y más allá, aleluya, que las profecías. El amor circula más para allá de las profecías. El amor circula más para allá de las lenguas. El amor, aleluya, tiene que ser el motor todo el tiempo para que tú veas la gloria. No te detenga. Muchos están muriendo, no por falta de palabras. Muchos están perdiendo, no por falta de profecía. Muchos están cayendo, no por falta de lengua. Muchos están cayendo, no por falta de milagro, no por falta de rompimiento. Es por falta de amor. Escucha lo que está pasando en estos tiempo, aleluya, es la falta de amor. Por eso es que muchos están cayendo, pero tú que sigues íntegro, mantente firme. Tú que has dejado tu posición, vuelve a retomarla. Tú que has dejado los caminos, vuelve a avanzar en Dios, vuelve a crecer en Dios, aleluya. Avanza y crece y mira lo que Dios siente por ti, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Bendito sea el Señor. Oh, mi alma alaba el nombre de Cristo. Verdaderamente, ministro, que todo el que está de aquel lado sabe que es Dios que le está hablando, sabe que Dios le está ministrando una palabra, sabe que Dios hoy ha apartado este día para susurrarle a un oído y le está diciendo y le está fortaleciendo, porque tal vez tú estás recibiendo ataques por el amor que tú tienes por Dios. Te digo algo, aunque el mundo se levante contra el amor que tú tienes con Dios, no te detengas, porque todo hombre de Dios sufrió persecución por el amor que tuvo hacia Dios. En el antiguo, en los primeros pasos de la iglesia, los primeros pasos de la iglesia primitiva, los emperadores agarraban a los primeros cristianos
cristiano y lo ponían en el Coliseo y buscaban leones y se lo tiraban para que ellos cesaran y dijeran y negaran y dijeran: ya no amamos a Dios, no quiero seguir a Cristo. Ellos lo amenazaban, lo amedrantaban y lo ponían delante de leones y decían: si no sueltan su amor por Dios, los leones se lo van a comer. Pero ellos sabían que el dolor de la carne, el sufrimiento físico, no merecía el derecho de ellos negar a su amor. ¿Cuál es el amor que tú tienes por... ¡ay, ay, ay! ¿Cuál es el amor que tú tienes por Dios si ni siquiera una hora en la noche oras? ¿Cuál es el amor que tú dices que tienes por Dios cuando Él te dice: hazme un ayuno hasta las 5, no lo hace ni hasta las 10? A veces decimos que amamos a Dios mucho, pero es de boca. A veces decimos que queremos a Dios mucho, pero es un amor como platónico, es un amor como ficticio, es un amor de muñequito, no es un amor de verdad. El apóstol Pablo en una ocasión le dice a una de las iglesias: todavía no ha salido la sangre, no ha rodado y ya están pensando en rendirse. Hay gente que no se le puede hablar duro en la iglesia, hay gente que no aguantan ni una corrección y dicen que aman a Dios. Hay gente que no se le puede decir: tú no puedes tener dos novias, porque se van al mundo, porque no están en Dios por Dios, están en Dios por otra cosa. Esto es demasiado fuerte. Wow. ¿Cuál es el amor que tú profesas? Profetas, fluye ahí. Gloria al Señor, es profundo esto. Oh, gloria. El amor que todo lo puede, bendito sea el Todopoderoso. Esto es una palabra muy impactante. Gloria a Dios. Y yo me puse a meditar en esta palabra y dije: wow, pero las claves del avance no son las profecías, no son las palabras que tal vez Dios nos entrega, al bendito sea el Señor, aunque forman parte de ella. Sí. El motor de todo esto es el amor. Dice que el amor permanecerá para siempre, bendito sea. Todo esto cesará la lengua, cesarán las profecías, bendito sea, los misterios se acabarán, sí. Bendito Dios, todo esto va a cesar, pero el amor va a permanecer para siempre, porque el amor es duradero, el amor es eterno, aleluya. El amor te va a impulsar, aleluya. El amor va a hacer que tú entiendas, el amor va a hacer que tú soportes, el amor va a hacer que tú comprendas que lo que tú estás viviendo nunca ha sido para mal, aleluya, nunca ha sido para destruirte, sino para fortalecerte en medio del terreno que tú estás viviendo, para que tú veas que todo el tiempo Dios te ha amado. Dios te bendiga, bendito sea el Señor. Santo, aleluya, verdaderamente que esta ha sido una palabra muy gloriosa, ministro. Dios nos ha edificado. Y mientras tú concluías, el Señor me traía meditación de que a veces no entendemos cuán poderoso es el amor de Dios. Cristo vino, fue por amor. Amén. Cristo murió por amor. Resucitó por cumplimiento, por amor. Y dice que vendrá muy pronto a levantar su iglesia por amor. Porque ¿qué tiene el Señor aquí que digamos, bueno, eso le va a sumar a Dios? No, nada. Es el amor de Dios hacia nosotros. Y yo creo que usted que está ahí deba de entender eso. El Señor te ama demasiado. Nosotros debemos de amarle. Nunca lo vamos a lograr como Él con nosotros, pero sí debemos de amar. Yo quiero que, Sandro, tú hagas una oración por ese público que está ahí, que se ha quedado hasta el final escuchando esta palabra, para que el Señor le fortalezca, le restaure. Porque hay personas que mientras hemos estado hablando han sido ministrados en el sentido del amor, porque están sufriendo, se sienten abandonados, se sienten solos. Y esta palabra, este mensaje, como que le dijo: conéctate, escucha esta prédica, que Dios, yo te voy a hablar. Y yo creo que se ha quedado hasta el último momento. ¡Estoy contigo! Que Dios ha venido a decirte: yo te amo, yo te amo. Gloria a Jesús. Padre, mi alma alaba a Dios. Dios Todopoderoso. Padre, en esta hora, Dios mío, Padre, te venimos presentando, Dios mío, gracias, este público, Señor, que se ha escuchado, Padre, Dios mío, que se ha quedado escuchando esta palabra. Oh, sí, Padre, sí. Yo te ruego que en el nombre poderoso de Jesús, todos los oyentes, tú les fortalezcas, Dios mío. Padre, todas las personas que se han quedado ahí, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, fortalece su vida, fortalece su mente, fortalece su corazón, Dios mío. Padre, que lo que ellos están viviendo, lo que ellos están pasando, lo que ellos están atravesando, no es para muerte, ni nunca ha sido para muerte, sino para
que el amor, Dios mío, sea manifiesto a través de las obras, Dios mío, y ese mismo amor traiga un resultado de un cumplimiento profético en su vida. Padre, en esta hora yo en el nombre de Jesús oro por todos los que están ahí, Padre Dios mío, por todos los que están pasando cosas terribles, que eso obviamente, Dios mío, Padre, pero yo te ruego que tú le fortalezcas en el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde estás, estás siendo fortalecido por el poder de Dios. Si creen esta palabra, lo que está viviendo, lo que está pasando, lo que está atravesando, nunca ha sido para matarte, nunca ha sido para tumbarte, nunca ha sido para derribarte, aunque muchos han sido derribados, aleluya. Es para que tú veas que lo que tú estás viviendo, aleluya, tiene un cumplimiento, tiene un resultado. Hay una palabra, hay algo que se te entregó, hay algo que tú sientes por Dios, hay algo que Dios siente por ti, aleluya. Hay una activación, aleluya. Hay algo profundo de parte de Dios. El Señor te está fortaleciendo, aleluya. El Señor te está, bendito sea el Señor, bendito sea el Todopoderoso. El Señor te está fortaleciendo. El Señor te está dando fortaleza. El Señor te está capacitando. El Señor te está equipando. El Señor está haciendo cosas grandes en esta hora contigo. Tú que estás escuchando esta palabra, tú que te quedaste, aleluya, hasta el final, tú que, bendito sea el Señor, fuiste tocado por esta palabra, bendito sea el Todopoderoso. La presencia de Dios está tocando tu vida. Nunca has estado solo ni estarás solo, porque Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Oh, mi alma alaba a Dios. Tremendo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Te invitamos que si no te has suscrito a nuestro canal, te suscribas, actives la campanita y nos regales un like. Así nos ayuda a seguir llegando a más vida y serles de bendición. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en otra oportunidad. Bye, bye.